Buenas noches, muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos del... ¿Qué país es este que está lleno de peruanos? Ah, el Perú, el Perú. Me he visto obligado a venir a este país, ya que me he enterado que se encuentra por estos lares esta mujer traidora, esa tal María Conchita Alonso, que se presenta este viernes a las 9 de la noche en el Mariangola. Esa señora ha tenido la osadía de decir que Estados Unidos debe invadir Venezuela para sacarme del poder. ¿Pero qué se creó esta mujer, coño? Ella no sabe que la clave de la revolución es seguir manteniendo más pobres a los pobres, y cuanto más pobres mejor, porque así van a necesitar más de nuestra sagrada revolución chavista. Yo soy un hombre culturoso y edulito, que se me cae en la cara de vergüenza ajena al ver a tanta gente afanabeta y afanabetos. Yo sé que el más caro anhelo de esos afanabetos es ser como yo, Nicolás más burro. Abajo la ignorancia que emburtece el severo humano. Porque ya lo dice el refrán, más sabe el burro por maduro que por diablo. ¿Cómo me gustaría tener a esa mujer aquí, espía del imperialismo yanqui, tenerla enfrente y gritarle sus cuatro verdades y quitarle la nacionalidad venezolana, coño? ¡Coño! ¿Por qué es esto? María Conchita Alonso, ¿qué hace tu equipo? ¿Qué pasa, Concha Levale? ¿Está molesto? Te tome asiento usted, que ahí nos agarramos ahorita los dos aquí a las 11. Yo no me puedo agarrar contigo porque eres un asco de persona. ¿Cómo vas a ser un asco, coño? Eres un asco de persona. O sea, ¿cómo? La gente me quiere, no, mi mamá, mi esposa. Mira, la gente lo que te tiene es miedo. Por favor. Porque le tiene miedo a los Castro, que tú eres un títere, que lo único que hace es burlarte de la gente, que ser rico es malo, o sea, tú eres un hombre asqueroso. ¿Cómo tú osas decirle a mi pueblo que me quiere a mí más que a ti, que tú me vas a quitar? ¡Yo te quiero! ¡Ay, cállate la boca! ¡Te quiero bajo tierra, es lo que quiero yo, coño! ¿Qué estás hablando? Además, Venezuela no está tan mal. Mira. Mira, tan mal está Venezuela que la maternidad nace a los bebés. Invade una palmada en el potito para que llore. Le dicen bajito al oído. Eres un desgraciado. Eres un desgraciado, hijo de la gran... Siéntate, siéntate. Ponte cómoda. Estás en tu casa. Sí, me voy a poner. No. Además, tú qué hablas, tú naciste en Cuba. Mira, eres tú. En 2007 naciste yanqui. Yo sí nací en Cuba. Y yo no reniego que nací en Cuba. Y yo soy más venezolano que tú. Ay, no me jodas. Tú. ¡Coño! No. Tú naciste en Colombia. Muéstranos los papeles que hasta ahora no los has podido mostrar. Los papeles. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo nací en la parroquia de Santa Ana. Ajá. Me inscribieron en Santa María y en Santa Fe y en la parroquia de Santo Gregorio. Ahí está la partida de nacimiento, coño. Eres tan bruto. Eres tan bruto. Tú que se te olvida en realidad. O sea, tú sabes lo que acabas de decir. ¿Tú acaso eres trillizo, que tu mamá tuvo tres trillizos y nació uno en un lado, en otro lado y otro en otro lado? ¿Cómo es esa vaina? No sé, depende de mi viejo, era un cuy, es el problema de él. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho yo? No, porque Venezuela está como está. Perdóname. No es que yo te odie. Yo no puedo... es imposible odiarte porque eres tan malo y eres tan diabólico. Yo no soy malo. Perdóname. Yo voy a la iglesia. Cállate. Ay, porque todos ustedes, los comunistas, son unos imbéciles que se creen... No, son unos imbéciles... Coño, que me cruzo. Mira, ay, por favor. Me cruzo. Mira, pero qué estúpido eres. Estúpido yo. ¿Qué te has creído? Déjame mira, decirte... María Conchita, mira, me arrodillé en el altar y dije, Dios mío, quita todo lo malo de mí. ¡Pum! Desaparecí. Aquí, coño. Es así, malta sea. Ojalá hubieras desaparecido para que estuvieras en el infierno junto con el otro. Oiga, que fue el que destruyó todo. ¡Estás hablando de mi sagrado comandante Chávez, que todos los días hablo yo con su pajaritico! ¡Coño, qué estás hablando! Mira, murió Bolívar, dejó un caballo blanco. Murió el zorro, dejó un caballo negro. Murió Chávez, dejó un burro. Es la verdad. Se dejó a ti, por supuesto. Claro, coño. O sea, por supuesto que te... O sea, una pregunta, o sea... Tú sabes muy bien que en Venezuela está pasando ahora por una epidemia que ustedes han querido esconder, que tenemos personas que se están muriendo de todas las edades, que tenemos niños que se están muriendo, y ustedes dicen que esa epidemia no existe. ¿Cómo tienen la osadía de irse a Nueva York a gastarse todos los millones
millones del mundo que les dejó el Chávez, ¿ok? Que, ay, sí, que amo tanto a los pobres, vamos a ayudar a los pobres. Y ustedes se han agarrado el dinero de la gente pobre. No tiene, y diciendo que no hay ninguna enfermedades. ¿Cómo que, cómo tienes esa cara tan de, se me mueve el bigote, coño, lo que estás hablando, es verdad. Es lo único que yo reconozco, que están malos hospitales en Venezuela. Es lo único. Y no nos preocupamos de la gente pobre. Es lo único. Ah, ajá. Así, ven acá, coño. Ven acá. ¿Y los crímenes? ¿Qué crímenes? ¿Cómo que crímenes? Bueno, todos los meses, para que sepan nuestros televidentes, todos los meses mueren entre 300, 400, 500 personas por el crimen únicamente. Ay, porque cuando yo dije, a mí tú no me toques. Jamás te voy a tocar. No me toques. Quisiera no me toques, asqueroso, asqueroso. ¿Qué estás hablando? Déjame decirte una cosa. En Bolivia, ya, con 60% de votación, porque yo le financié la campaña al petróleo. Sí. Mira, Evo Morales ganó, así como yo me llamo, Brigitte Bardot. Buenos días, entonces Camilo VI, entonces yo voy para ti. No, mira, no me hables. Bolivia no tiene no mar. No me hables de Camilo, que llega a la... Cállate, no que estoy hablando. Así, coño, que te calles, que estoy hablando. Mira que yo ahorita comienzo a acabar. Coño, no me hagas esas cosas, Camilo, coño. Camilo viene el mes que viene a cantar aquí. Camilo VI. Tú no estás... Viene el 15 de noviembre. Óyeme, y si yo te veo a ti el viernes entrando por el Mariangola a ver mi concierto, yo tengo mis guardaespaldas que te van a mandar. No, es más, ve para que te vayan, para que te manden allá bajito donde está el otro esperándote. Vamos a reír, que se me frunce. Mira, el bigote, perdóname. Tú sabes que esto, estoy hablando de algo muy serio. Mi papá tiene Parkinson y papá no encuentra medicinas para el Parkinson, ¿ok? Hay niños con cáncer que no tienen medicinas para el cáncer. Cuando hacen cirugías, utilizan los celulares con la luz porque se va la electricidad. ¿Por qué me miras con esa cara de pendejo? Ay, ¿qué coño? Es que todo lo que está diciendo es verdad lo que está pasando. Entonces, Venezuela, ¿por qué no haces algo al respecto? Los americanos me inocularon una bacteria en el cerebro que me lo está carcomiendo. Mira, pues hablo tanta bobada, coño. No, esa bacteria de la que tú estás hablando se la metieron a Chávez porque fueron los Castro los que adelantaron la muerte a Chávez y tú muy bien lo sabes, coño. Porque tú fuiste amiguito de Raúl y de Fidel cuando eras jovencito en Cuba. Grandes amigos. Dice, sí, grandes amigos. Claro, somos una banda. Y tú eres correcto, una banda de ladrones y de matones. Estás insinuando que soy una bestia. No, la bestia es Fidel Castro. Tú eres un bruto animal. Mira, no me hagas esas cosas, coño. Te mando respeto al presidente de Venezuela. Mira, ahora que me estaba bañando, me estaba duchando. ¿Tú te bañas? Tenía el 667, me pasé de bestia, coño. Es terrible. Me baño con una cosa pero terrible, coño. ¿Pero con qué te vas a bañar si no hay ni jabón en Venezuela? ¿No hay champú? ¿Cómo no? No hay agua. El agua se va. ¿De qué tú estás hablando? En la casa de Miraflores hay papel higiénico, hay todo. Sí. Que vaya a dar cola, ¿eh? Claro, claro, porque ustedes, los comunistas, que son los que más dinero tienen, pero no, ser rico es malo. Sin embargo, tienen, mira, cuántos relojes se visten bien. Bueno. Tienen todo lo que les da la gana. Y el pobre pueblo muriéndose de hambre. Los estudiantes dando sus vidas por el país. Y ustedes mandando a la Guardia Nacional y a los colectivos, que por cierto, tu comandante Chávez fue quien le dio todas las armas a los colectivos para que fueran a matar. ¿De qué estás haciendo tú así, chico? De colectivo, son como los paramilitares, la gente que está armada, gente pobre, coño. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Es en vez de la gente del pueblo que tiene derecho también a hacer lo suyo, coño. Que vaya, así que ni vaya a Venezuela. No. Porque cuando yo descubrimos la osamenta de Bolívar, dije, Venezuela, Venezuela contempla los restos de Bolívar. Y dije, Bolívar, contempla los restos de Venezuela. El nombre de Bolívar es demasiado grande para ti, ¿ok? No me hagas tú eres así un colombiano, grosería, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No me hagas no, así si porque... más bien me han dicho que la tienes así. ¿Pero qué es esto, coño? ¿Cómo están hablando de esas cosas? Eso es muy maduro. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, decir lo que te dé la gana, y uno no puede. Yo tengo la libertad para hacer y decir en mi vida lo que a mí me dé la gana. Y cada venezolano tiene derecho de hacer con su vida lo que le dé su gana y no lo que ustedes impongan. ¡Bravo! Bueno, pero déjalo a nosotros. ¡Bravo! Bueno, ¿quieren aplaudan a María Conchita Alonso? ¡Apláudanla! Mire, este es el pasaporte. ¡Bravo! ¡Venezolano de María Conchita! Este es tu pasaporte, coño, se acabó.
Hasta ciego eres, tienes problemas de color. El pasaporte venezolano no es negro. ¡Coño! El pasaporte es color morado. No, es que ¿qué Venezuela, fue eso? Venezuela está de luto. Ustedes han cambiado todo. Ustedes le cambiaron el nombre a Venezuela. Es Venezuela, no es República Bolivariana República Venezuela. Bolivariana, no, señor. Venezuela. Es Venezuela. Nuestro pobre caballo está mirando para un lado siempre, hacia la derecha, y ustedes lo pusieron mirando para la izquierda. Nuestro escudo lo quitaron. Le agregaron una octava estrella octava ahí de estrella. Porquería. Esa estrella soy yo. Sí. Ajá. Claro, coño. Es la estrella que no tuvo ahí en las estrellas. Tu estrella de Hollywood, en el pasar de Hollywood. ¿Cómo vas tú a solucionar? ¿Cómo vas tú a solucionar y ayudar en realidad a toda esa miseria que llevamos viviendo en Venezuela? Suicidándome, no queda otra. Bueno, ya, ya. Pistola, por favor. Oiga, por favor. Ya, ya. Yo lo hago. No, no tienes ni que suicidarte. Yo te mato. No me mates, por favor. Yo debo reconocer es simplemente esto, María Conchita. Hay una canción que me encanta, que me gusta. Esa canción que se llama Acaríciame con manos en locas, enloquece. Me gusta que me ¡Con! ¡No mato! ¡Con! ¡Maldita sea! Mi canción no la cantas. Amigo, la canto yo el viernes, pero tú no cantas mi canción. Fue una noche de copas, una noche loca, coño. ¡Asqueroso! ¡No me...